a firmar el convenio para el inicio de la obra de la escuela primaria de ese lugar y nuestro compañero Jorge Reales ya está trabajando. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Hola, buenos días, Nancy. Buenos días a todo el equipo. Estamos ubicados en el predio donde se va a construir la escuela primaria. Una escuela primaria muy necesaria en este barrio 20 de Julio. También está el sector de San Roque, es un lugar donde hubo un asentamiento de viviendas que ya se transformó en uno de los lugares más populares que tiene la localidad productiva de Santa Clara y que en estos momentos tiene ya un inicio de obra con lo que es este predio que está acercado y que se ha transformado ya en el obrador de la empresa jujeña que va a tener a cargo la construcción de la escuela primaria tan necesaria, quiero decir, para este sector de Santa Clara. Jorge. Es una obra de 110 millones de pesos, una de las más importantes que va a tener este plan Educar 2021. Sí, Nancy, te escucho. ¿A qué hora va a iniciar el acto? ¿A qué hora se tiene pensado que lleguen ahí las autoridades? A las 8:30 estaba previsto el acto. Y posteriormente el gobernador de la provincia iba a dirigirse a otra zona, como por ejemplo Puesto Viejo y Perico, en el marco de esto que nosotros hemos observado, que es una actividad que tiene el gobernador a pleno, producto de lo que explicaba ayer. Nosotros cuando estuvimos en Cangrejillos, escuchamos al primer mandatario que una de las prioridades para todo lo que va a ser este año en obras van a ser las 100 escuelas que van a tener anunciadas ya hasta el mes de abril, y las 258 escuelas que van a estar construyéndose en el transcurso de los próximos meses y años. Esto en el marco de lo que dijo que son los créditos que se han obtenido a nivel internacional. En este caso, con el CAF, con la Corporación Andina de Fomento, donde se está ya aplicando este programa de mejoramiento y accesibilidad a una mejor calidad educativa. En este caso, entonces, les toca también a la localidad de Santa Clara, este establecimiento primario. Acá había un predio deportivo, es más, acá había una canchita de fútbol que se jugaba habitualmente los días sábados con los campeonatos, tanto juveniles como de veteranos, pero bueno, era un predio que estaba expresamente separado para lo que era la construcción de la escuela, y por fin se va a dar con este edificio que va a ser de gran envergadura para lo que va a ser contener una alta demanda de chicos que van a asistir a la escuela primaria. Hay un plazo de 18 meses para que se pueda terminar la obra y nosotros ya vemos cómo está avanzado todo, teniendo en cuenta de que ya está el obrador, está también el plantel de los obreros que van a comenzar a trabajar. Y esto es inminente, entonces, el acto y después comenzar las tareas de construcción. Eso es lo que se ha propuesto desde la empresa, Nancy. Y los beneficios, ¿no? Como vos lo recalcabas, Jorge, que va a traer para toda la comunidad. ¿Están las viviendas cercas en esa zona para explicarle a la gente? Claro, a ver, vamos a ver si nosotros nos vamos corriendo hacia la izquierda. Y lo que ustedes pueden ver allá es el vallado que ya se hizo con estas mallas metálicas, con todo lo que es la instalación de estos postes y lo que significa después, atrás, la avenida principal, que no tiene nombre todavía, pero es la que conduce al barrio 20 de Julio, donde están las viviendas y donde es una arteria troncal para este sector de los asentamientos que tiene